Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Aurora y estáis en Baracaldesa Manitas. Al menos mal no se me apaga. En este canal vais a encontrar vídeos de todo lo que se tercie. Así que si os gustan estos vídeos y no os queréis perderos ninguno, lo que tenéis que hacer es suscribiros, activar la campanita para que os avise cuando suba vídeo. Y a ver, hoy vamos con, como veréis aquí, el primer tutorial de Vivicraft de la segunda colaboración. Vamos a hacer una pulsera como esta de paraco. Esta se le dice a mi hija. A ver, pero esa se le dice sin telar. Así que a ver, vamos a preparar el telar. Voy a usar una multiuso, una Litterman. A ver, porque mira, tienen los cierres estos. Yo voy a usar, ha dicho que morado. Pues yo le voy a coger. Ah, no, no hace falta porque hay aquí morado. Ah, creía que no había otro morado. Ah, no, no hace falta. Pero os explico, mirad. Los cierres estos se pueden quitar si no te coincide. Y yo he visto que ahora han traído cierres de estos, ellos, en la tienda de Vivicraft, de 5 tamaños diferentes. Esto sería para poner, si lo quieres hacer con cierre más grande, quitamos la tuerquita, lo desmontamos, quitamos el cierre, lo ponemos con el cierre que queramos, más grande o más pequeño. Lo voy a dejar metido como estaba porque tengo morado, o sea que igual, si quieren que siga colaborando, igual en la próxima, ahora vamos a ponerlo, no sé, para que no se me pierda el este, vamos a engancharlo. Si quieren que siga colaborando, igual cojo el kit que tienen de cierres como estos. Y ahora también ellos han traído otro telar con cajón aquí adelante para que podamos meter los utensilios estos. Así que a ver, vamos a empezar. Este, el macho, lo metemos aquí donde, en la hembra que tenemos azul. Y el otro en el otro lado. Ahora lo que tenemos que hacer, mirar. Sí, se ve. A ver, ¿cómo? Como veis, aquí hay una regleta. Pone, en el de abajo pone 15, 16, 17. Los vamos a menear porque la medida de mi hija, habíamos dicho que era aquí, 16 pasado, 16 y medio más o menos. Lo apretamos la arandela esta. La apretamos. Me ayudo de mi Litterman para que no se me ni luego el telar. El telar lo tenemos montado porque son estos los que vamos a usar. Ahora, espera, vamos a guardar los demás colores que nos mandaron y los cierres.
Yo voy a usar toda la madeja que me viene. A ver. No sé cuánto. Solemos usar sobre 2 metros. No llega a ser 2 metros. 2 metros y 20 por ahí. A ver. Que este se me ha enredado. Este se me ha enredado. Esto no sé si tiene, espérate, ¿dónde están las tijeras de la Litterman? Sí tiene, esta Litterman sí tiene tijeras. Creo, ¿no? Sí. Mira, os voy a enseñar si puedo sacar las tijeras. El paracol, hay varios tipos de paracol. Son... Dentro ha volado. Está compuesto de 7, a ver cuántos tiene este, 1, de 7 hilitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este paracol tiene 7 hilitos. Hay otros que te vienen con más. Según para tú lo que lo quieras, te vienen con hilo de pesca, con hilo de... o con yesca y todo. A ver. Hemos dicho, esto está bien colocado. Ahora vamos a... A coser, lo voy a quemar. Para poder trabajar mejor. Así no me quemo. Antes de empezar, así no me quemo. A ver. Ahora. Vamos a ver. Vamos a meter el hilo de abajo para arriba. ¡Epa! Que lo caemos, Aurora. De abajo para arriba, como lo tenemos doblado, a ver. Ahora pasamos el hilo por el medio. Ajustamos bien, lo ajustamos y ahora vamos a pasar de abajo para arriba en el otro lado. Metemos en el otro costado y se me cae. A ver, Aurora, metemos una hebra entera y ahora metemos la otra de abajo para arriba. Que se llama, como está en hilo, la cuerda tan grande. A ver, ahora lo tensamos bien y ponemos bien derecha la cuerda. Yo esa se la he hecho simple, no le he vuelto a pasar, porque se puede volver a pasar el cordón. Se puede volver a pasar el cordón por aquí, pero yo no se lo voy a pasar. Ya tendríamos que hacer, giramos bien fuerte, el punto del macramé. Por lo menos yo así se las hago. Tenso y les hago con el punto, con la técnica del macramé. Así. Vamos a primero, ahora os digo. Primero vamos a hacer el primero para poderlo tensar bien. A ver, para poderlo tensar en condiciones. Mirad, escogemos
Una hebra, la hebra. Así se ve bien. Ponemos. Cogemos la otra. La ponemos encima. La que hemos puesto encima, la pasamos por debajo de la primera. Y estiramos con fuerza. Este y la no sé, ahí estiramos con fuerza y subimos para arriba. Ahora nos tocaría el primero, el otro lado, y así iríamos montando de un lado a otro. Ahora espérate que me lío, este, a ver, espérate que me lío. Ahora voy a hacerlo. Este aquí, este aquí, y lo sacamos por aquí. Y nos sale. A ver. Perdona. A ver, a ver. Teja. Ahí. Aquí. Y ahora sí. Que no lo habías pasado, no lo pasábamos por abajo. Siempre hay que pasar por abajo y estiramos bien para que, y vamos subiendo el punto para arriba, subimos el punto para arriba, lo subimos para arriba, así estaríamos haciéndolo todo lo que es la longitud de la pulsera. Sigo con ello y ahora volvemos. Seguimos, mirar, ya vamos terminando. Vamos a ver, seguimos montando, pasando por debajo, estiramos al contrario. Pasamos por el otro lado. El paracord se suele usar para supervivencia. A ver. Lo que os iba a decir que se me había olvidado. Os voy a dejar en la caja de información la página de Vivi Crack. La de. Si os queréis colaborar con ellos. Ellos solo piden que tengáis canal, tengáis 100 suscriptores, y una vez que vosotros, si queréis colaborar, les tenéis que rellenar el formulario que os voy a dejar, lo rellenáis, se lo mandáis, y en 2 días o 3, siendo días laborables, claro, os suelen contestar, os dicen pues sí o no. Es que yo soy burra y aprieto, pero bien. Y una vez que os mande, os digan que sí, que os queremos que colaboréis con nosotros. El pedido suele tardar alrededor de unos 15 días. Y a mí me llega por mensajería. El primero no sé si fue, me lo trajo correos. Pero el segundo me ha llegado por mensajería. Me lo ha traído GSL. Y Vivica es una tienda china que se está dando a conocer ahora a través de la gente de que tiene canales de YouTube. Es una página. Ay, que se me enreda al ser el hilo tan grande. Con la gente de YouTube. Yo, animal. Tiene más cosas de para hacer joyas, sobre todo de bisutería, pero si sabéis buscar vais a encontrar cosas de scratch, herramientas y así. Vamos a apretar así. Vamos a montarlo bien. Ahí. Ya hemos terminado. Está
hecha. De aquí hasta aquí. Ahora, lo que vamos a hacer. Está duro. Lo vamos a desmontar. Voy a acomodar bien el este. Mira. Nos falta cortar, nos faltaría cortar y pegar. Espera. María, porque a mí esta no me vale. Es que yo tengo la muñeca más grande. Yo tengo la muñeca más grande. Mira, esperad. Que va a venir la modelo. Esta ya la pobre la tiene. Mira, ver lo que os digo. Ella se lo hice con un cierre, si veis, más grande que este. Este más grande y este más chico, con los que nos ha mandado. Mirad. Aquí viene la modelo. A ver, para que la montamos más. ¿Ves? ¿Veis? Ya la tendríamos. Ahora solo nos falta cortar el soblante. Ahora no se lo quito. Y quemarlo. Muchas gracias, modelo. A ver. Vamos a cortar esto. Aquí en los que mandan ellos no sé cuántos metros viene, porque no me ha dado por medirlo, porque voy súper atrasada, porque he estado a base de hospitales y ya estamos en casa, menos mal. Vamos a cortar. A ver. Ahora, esto lo tenemos que quemar. Lo quemamos. A ver, que no veo. Lo quemamos y lo pegamos ahí. Y a ver si no nos quemamos con el mechero. A ver. Porque yo con el mechero soy un peligro. Sí, sí. A ver. Mira, como tenemos la herramienta, luego diré a mi marido. No, esta es la de mi hija. ¡Se me rompen las herramientas! La Litterman. Digo, pues ahora. No importa. Se nota que no fumo, chicas. Esto de los mecheros no es lo mismo. A ver. Ay, es que tengo miedo a quemarme. Tengo miedo a quemarme. La sujetamos ahí. Lo sujetamos ahí. Una vez ya está sujeto. Y esto ya no se quita. Y luego que estás en el monte y te pasa algo, no podrías hacer fuego, porque hay unos que tienen yesca y te puedes montar a fuego, pero te puedes ayudar para hacer atarte algo, o si tienes que subir algo porque aguanta mogollón. El paracross suele aguantar mucho. Y ya hemos terminado con el primer, no veo, el primer vídeo con la del tutorial del paracross. Lo dicho, que si ahí me voy, que si ellos quieren que siga colaborando, voy a intentar coger los cierres estos, que hay varios tamaños, para hacerles doble, para hacerle una a mi marido con el paracord que él tiene, que es más gordito. A ver, porque el otro telar es más bonito, porque tiene aquí abajo
unos cajoncitos y podríamos meterlo, pero con uno ya me vale. Con uno ya me vale. Lo dicho, chicos, esto ha sido la colaboración de hoy de BBCraft. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros y activar la campanita para que cuando la próxima vez subamos vídeo os avise. Y lo dicho, agur, hasta la próxima.